Datos adicionales sobre los extraterrestres. Formas y movimientos de los platos voladores. Los testigos han descrito una gran variedad de formas y tamaños de las aeronaves extraterrestres vistas, pero invariablemente todas excepto las de forma de cigarro han tenido más o menos la forma de dos platos unidos por sus bordes con sus partes cóncavas enfrentadas. Aquí mostramos las formas más vistas y los tamaños aproximados medidos a ojo con sus características más sobresalientes. En los movimientos hay también muchas variedades como zigzag, zambullida, frenadas bruscas, etc., y muchos de ellos no difieren mucho de los que realizan los aviones comunes. Pero lo que asombra y aterra son tres tipos de movimientos imposibles de lograr por nuestras más modernas aeronaves, ya que o bien no pueden lograrlos o quedarían destruidas por las fuerzas de aceleración o frenado puestos en marcha. Hipótesis sobre la propulsión de los platos voladores. En los últimos años, observadores han visto a los platos voladores realizar maniobras acrobáticas de una naturaleza sorprendente. Aparentemente la mayoría de los platos no dependen de ningún tipo de propulsión conocida para nuestra ciencia o, al menos, conocida por nosotros en la actualidad. Verdaderamente, el plato volador típico flota sobre la Tierra sin que se vean los medios que usa para sustentarse, y luego sale disparado a una velocidad verdaderamente asombrosa dirigiéndose a otra parte del globo. La falta de cualquier sistema de propulsión conocido capaz de tales efectos ha llevado a muchas personas a especular que los creadores de los platos han sido capaces de dominar la física de la gravitación. El sistema de propulsión utilizado debe aplicar de alguna manera lo que popularmente se conoce como antigravedad. Apenas existe una manera, al menos tanto como pueden ver los legos y expertos, de cómo pueden mantenerse en vuelo sobre la tierra sin motores a reacción, hélices o sistemas extensivos de sustentación. Pero un ulterior, aunque íntimamente relacionado, enigma es el movimiento típico de plato. Porque no sólo se tiene que conquistar la gravedad, sino que la inercia parece también haber sido conquistada. Muchos informes, algunos aparentemente auténticos, Hablan de ovnis que aparecían de improviso de la nada en el cielo y luego desaparecían en un instante. A menos que se trate de un efecto óptico, los platos tienen que ser capaces de realizar una aceleración verdaderamente extraordinaria. Los típicos informes de platos, tal como aparecen en la prensa de todo el mundo, es el objeto visto volar a pocos cientos de kilómetros por hora y luego, de repente, se disparan a lo que tiene que ser miles de kilómetros por hora. Además de estas extraordinarias aceleraciones lineales, los platos parecen superar la inercia en otros aspectos. A velocidades muy elevadas parecen formar giros de perfectos ángulos rectos e incluso invertir la dirección del vuelo, sin resultados desastrosos para su estructura o la tripulación. Y otro buen truco es que parecen capaces de moverse por la atmósfera a velocidades y en niveles de densidad de aire que claramente son incompatibles con cualquier tecnología públicamente conocida. Cuando un objeto se mueve por el aire, la fricción de las moléculas choca en su superficie, provocando que el material se caliente. En nuestros muy veloces interceptores a reacción se hace necesario usar un sistema de refrigeración. Todos sabemos que los meteoros al ingresar a la atmósfera, y las ojivas de los misiles también, se calientan a tal punto que en muchos casos se desintegran y se queman por completo. Sin embargo, los platos se mueven en la atmósfera más densa a velocidades comparables y no parecen mostrar estos efectos. Sin duda, en ocasiones aparece alrededor una luminosidad, especialmente de noche, y a veces aparece un rastro de humo vaporoso, pero la máquina en sí parece sobrevivir. Para los entendidos en cohetes esto es de lo más curioso. Comprometido, en todas estas maniobras, está nuestro entendimiento de las tercas leyes de la inercia que gobiernan nuestro mundo. Newton fue el primero en formular a estas leyes claramente en su doble principio que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo a menos que se aplique una fuerza, y si se aplica una fuerza el objeto tiende a tomar movimiento en dirección de la fuerza aplicada y es proporcional a ella. Estas leyes newtonianas de la inercia son todavía la base de muchos de nuestros puntos de vista científico del mundo. Pero combinándolas con las conocidas fuerzas de unión moleculares de la materia, que están igualmente fijas en el orden de la naturaleza, al menos así creemos, hace que la conducta del plato sea muy difícil de explicar. Cuando el plato volador acelera de velocidad cero a miles de kilómetros por hora en pocos segundos, ¿por qué no se destroza su maquinaria interna y sus tripulantes no son aplastados? Cualquiera que haya tomado una curva a velocidad demasiado alta conoce la tendencia persistente de su vehículo de continuar en la línea original de movimiento contra la fuerza de los neumáticos y el mecanismo del volante. De manera similar, cuando un plato volador hace un giro repentino, moviéndose a miles de kilómetros por hora, porque las moléculas o cristales de su estructura metálica literalmente no se destroza por la gran presión impuesta por las leyes de la inercia. Y por último, mientras los platos se desplazan rápido por la atmósfera, porque las moléculas de la atmósfera que golpean contra el plato no provocan calor por la fricción quemando eventualmente a todo el aparato. Son estas muy notables características que llevó a muchas personas a creer que los platos voladores no son reales. Los objetos materiales no pueden comportarse así, y por eso los platos tienen que ser ilusiones ópticas espejismos, patrones de difracción, espíritus o fantasmas. El director de la inteligencia de la Fuerza Aérea Americana comentó bastante melancólicamente después de los grandes avistamientos en el aeropuerto de Washington hace algunos años que él, es decir, la Fuerza Aérea, no tiene nada que ver con la energía infinita y la falta de masa. Cualquier persona entrenada en física no relativista cree que sería imposible que la masa ponderable se comporte como lo hace el ovni. Sin embargo, el problema con este argumento parece muy real en realidad. Porque los platos voladores existen, han sido fotografiados y devuelven imágenes de radar firmes, y a corta distancia se asemejan mucho a una aeronave hecha de metal o materiales transparentes similares al plexiglas aparte de sus maniobras inusuales, parecen tener todas las características de objetos de metal duro que se diseñan o fabrican. Si los platos voladores son vehículos reales y sólidos, tenemos que revisar nuestras ideas sobre la naturaleza en uno o dos aspectos. O bien tenemos que concluir que nuestro conocimiento de las reglas que mantienen unidos a los átomos y las moléculas es incompleto, ¿O tenemos que revolucionar nuestro concepto de la inercia? Si ambas alternativas estuvieran más allá del alcance de la ciencia moderna, no habría ninguna razón para preferir una por encima de la otra. Pero, de hecho, existe una manera perfectamente buena de explicar los platos voladores dentro de la teoría física moderna. Para hacerlo, sin embargo, tenemos que pasar a las alturas abstractas de la física en particular a la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Y ahora, para no asustarnos mucho, digamos que la teoría general no es tan compleja e intrincada como algunas personas piensan. Su reputación de difícil proviene del hecho que para agarrarla es necesaria una transvaluación en la manera de sentir el mundo. El concepto de Newton de la inercia nos dice que un objeto permanece en su lugar a menos que se aplique alguna fuerza a él, y cuando la fuerza se aplica, el objeto se mueve con la fuerza. Newton mezcló más bien las ideas de por qué existe la inercia. En un punto de su principio es casi inherente en la materia. En otro punto, las fuerzas inerciales y centrífugas provienen de algo llamado espacio absoluto. La persistencia de la materia en su estado, de acuerdo con Newton, viene de su relación con un mundo absoluto del espacio más final que cualquier sistema material del que podamos pensar. Esta noción de Newton nunca fue satisfactoria y en la última parte del siglo XIX el físico y filósofo austríaco Ernst March enfocó su mente crítica en ello. March, a quien todos conocemos por sus números March en aerodinámica, fue también el precursor del círculo de Viena que desarrolló el positivismo lógico. Para él, todo lo que estaba más allá de la observación, tal como el espacio absoluto, era irreal. De aquí que él proponía que la inercia era una referencia a toda la materia en el universo. Por toda la materia en el universo quería decir todas las estrellas fijas, o en la actualidad, cuando nos damos cuenta que el cosmos está constituido de vastas cantidades de estrellas juntas en vastas cantidades de galaxias, todas las galaxias. Para March un objeto sujeto a las leyes de la inercia era relativo a todas las estrellas, o como diríamos hoy, a todas las nebulosas. Sin embargo, el principio de March, como lo llamaba Einstein, tenía una dificultad no suministraba ningún enlace físico entre las estrellas y el sistema inercial. Marx solo sustituyó el universo por el espacio absoluto de Newton como sistema de coordenadas en el cual los objetos existen y se mueven. No tomó ningún paso más en el camino para mostrar qué era la inercia, o por qué opera como lo hace. Quizá deberíamos decir que más bien él nos llevó un poco por el camino y que llevó a Albert Einstein mucho más lejos. En 1916 Einstein propuso su teoría general de la relatividad. En efecto era una teoría de la gravitación universal y la inercia. Einstein redujo las dos fuerzas a la misma cosa y expresó esto en su famoso principio de equivalencia. Las fuerzas gravitacionales de inercia eran indistinguibles e iguales. Su ilustración de esto era un hombre en un ascensor profundamente en el espacio. El hombre está lejos de cualquier objeto grande. Si el ascensor se mueve uniformemente a velocidad constante, de una muy pequeña a una muy grande, el hombre parece carecer bastante de peso. Él no sentirá movimiento ni gravedad. No obstante, si el ascensor aumenta la velocidad, si es atraído por su cable cósmico en la dirección del peso del hombre a velocidad en aumento, el hombre comenzará a sentir como si la gravedad está actuando sobre él. Cuando se llega a cierta aceleración, equivalente a medidas terrestres a 9,75 metros por segundo, el hombre imaginará que volvió a la Tierra y que es atraído por la gravedad terrestre de igual manera que antes de dejar la Tierra. Por supuesto que en realidad no es así. Su falsa impresión es simplemente el resultado de la inercia y la aceleración de su ascensor. No hay gravedad, o, dicho más apropiadamente, no hay ningún objeto grande en su vecindad. De esta forma, Einstein ilustró el hecho que la inercia y la gravedad tienen exactamente los mismos efectos sobre el observador y no se pueden distinguir basándose en observaciones locales. Fue más lejos. Buscó explicar la gravedad y la inercia en los mismos términos físicos. Mientras el peso de los objetos sobre un gran cuerpo celestial como la Tierra es causado por la atracción gravitacional de la última, la conducta inercial de los objetos se explica por la atracción gravitatoria de toda la materia en todas partes. Para usar una simple analogía, la pipa que está apoyada sobre la mesa frente a nosotros se queda donde está mayormente a causa de todas las estrellas y nebulosas del cosmos que están atrayéndola en todas direcciones concebibles. Es como si millones y millones de cables estuvieran pegados a la pipa simétricamente alrededor y están tirando uniformemente al mismo tiempo en toda dirección. De manera similar, cuando arrojamos un lápiz por la habitación, este va en línea recta aparte de la gravedad terrestre, porque está atraído a cada ángulo recto hacia la dirección de su vuelo por la totalidad de la materia en el universo, por todas las estrellas y nebulosas. De esta manera la inercia en el mundo familiar es realmente la gravitación, pero no la gravitación de la Tierra o de cualquier simple gran cuerpo cerca de nosotros, sino la gravitación de cada partícula en el universo, es el efecto sumatorio de gigantescos empujes, Tironeos o campos dependiendo de cómo se considere el todavía elusivo mecanismo gravitacional. Pero se preguntará, ¿cómo ayuda esto a explicar el vuelo de los platos voladores? Si los creadores de los platos han sido capaces de diseñar medios revolucionarios de antigravedad, digamos una pantalla electromagnética que envuelva a la aeronave, esto significa que como la gravedad de la Tierra es anulada, la gravedad de inercia de todo el resto del universo también será anulada. Si los gravitones o ultrapartículas o campos que dan cuenta de la gravedad de la Tierra, son expulsados hacia afuera, el efecto gravitacional del resto del universo también tendrá este efecto. De esta forma los platos voladores, con su pantalla antigravedad, son capaces de volar por encima de la Tierra y pueden ignorar las leyes de la inercia. Literalmente volarán dentro de una pequeña copa o envoltura donde ni la gravedad ni la inercia jugarán ningún papel. Si los creadores y tripulantes de los platos voladores han dominado la gravedad, tienen que, según Einstein, haber superado la inercia también. La clave para la cosa bastante extraña que acabamos de decir es pensar como un átomo o una molécula, o un grupo de ellos que conforman un objeto se comportarán sin ninguna influencia inercial pueden alcanzarlos. La pipa sobre el escritorio del ejemplo anterior, ante el más leve toque del dedo puede volar por la habitación. De manera similar, si arrojamos un lápiz por la habitación, la más leve brisa lo desviará del ángulo recto hacia el otro lado de la habitación. En otras palabras, podemos presumir que los átomos y la materia en un área libre de inercia se volverá casi totalmente libre dentro de su entorno. Pueden moverse en una dirección con tanta facilidad como en otra, no tienen tendencia a permanecer en una rígida posición establecida que ordinariamente la inercia puede tomar, pueden volar libremente en cualquier dirección que los impela la más leve fuerza. Esto explica cómo los platos voladores pueden acelerar de cero a miles de kilómetros por hora y desacelerar en la misma proporción, y cómo pueden llevar a cabo las dramáticas maniobras reportadas. Una vez que una fuerza, de cualquier tipo, los impele en una dirección diferente de su línea de movimiento, no hay tendencia para que sus átomos y moléculas continúen moviéndose en su antigua dirección, y así no hay presión sobre la estructura de la nave y las fuerzas de enlaces moleculares de su material no se desintegran. Y sus tripulantes, si pueden vivir en un mundo sin inercia tal, no son aplastados en absoluto ni se perturban por los giros de la superestructura que los rodea. Presumiblemente pueden sentarse tranquilos leyendo un libro sin notar que su nave está haciendo las más notables acrobacias. El concepto de la pantalla anti-inercia, gravedad también puede explicar por qué los platos no se queman cuando se aceleran dentro de la atmósfera. Consideren a una molécula o átomo de gas chocando contra otros átomos en la atmósfera, sujetos a las leyes de la inercia como todo lo demás pero sin causar mucho daño o perturbación porque tiene poca masa. El plato acelera y las moléculas se hallan dentro de la pantalla antigravedad. De repente esta pequeña molécula de aire es completamente libre, ya no conlleva el golpe cinético, ya que puede chocar contra cualquier cosa sin causar la más mínima fricción. En otras palabras, entra en la pantalla como una bala y choca al plato como una pluma. Sin embargo, cuando el plato acelera, esta molécula de aire sale disparada por detrás de la pantalla en un estado muy agitado. Su pequeñísimo golpe cinético es ampliado como resultado de la fricción que no era posible y esto causa una liberación de energía, la luminosidad que se ve alrededor de los platos, especialmente a la noche. En cierto sentido, hemos explicado cómo vuelan los platos, pero no hemos explicado cómo se genera la pantalla antigravedad. A veces, cuando se observan platos voladores durante el día a través de lentes Polaroid, y en algunas fotos de platos, se ve una especie de halo o corona alrededor. Por supuesto, esto bien podría ser un indicio físico de la pantalla. No obstante, cómo se produce es un misterio aún. Es casi cierto que de alguna manera el campo involucra a la electricidad y el magnetismo, porque se han detectado los efectos de ambos en conexión con los platos. También es probable que se utilice energía nuclear en el proceso de generación, porque el aumento de niveles de radioactividad de fondo también acompaña a la presencia de los ovnis pero del exacto mecanismo que produce la pantalla nada sabemos ya que la investigación en esta área es ultra secreta. El radar los descubre por primera vez. Hasta 1952, solo teníamos a nuestros ojos como testigos de estos viajeros de nuestros cielos, pero una medianoche de julio de 1952, una formación de ovnis apareció en el cielo de Washington y fue captada por un radar del centro de control del tránsito aéreo del aeropuerto local. Eran siete manchas de contornos netos. El jefe de control, Harry G. Barnes, se ubicó frente a una segunda pantalla de radar. También en ella surgieron las mismas manchas, moviéndose a una velocidad de 200 kilómetros por hora. De pronto, los ovnis se distanciaron. Dos se ubicaron sobre la Casa Blanca y uno sobre el Capitolio. Muy preocupado, Barnes llamó a la base militar de Andrews en Maryland. Un operador de radar le confirmó alarmado la misteriosa presencia. Todos los instrumentos fueron controlados sin hallarse desperfecto alguno. Al cabo de algunos minutos, el inspector Jim Richey notó que uno de los objetos abandonaba su formación y se dirigía hacia un avión de la Capitol Airlines. Llamó al piloto, Capitán Casey Pierman, y le ordenó perseguirlo. Entonces la mancha desapareció. Simultáneamente, la voz del aviador resonó en los altoparlantes, vi el objeto entre Washington y Martinsburg. Se alejó antes de que pudiera acercarme tomó altura y se perdió de vista en un instante. Las emociones no habían terminado. Las pantallas del radar registraron trayectorias en ángulo recto, con virajes bruscos de 90 grados, inconcebibles para cualquier aparato terrestre, y, en el barrido siguiente, inversiones bruscas del sentido de la marcha. Las huellas continuaron fluctuando durante dos horas. Escuadrillas de cazas armados de cohetes alzaron vuelo, pero, cada vez que llegaban a la zona, los discos desaparecían. A las 3 de la mañana los aviones, retornaron a sus bases, tras una cacería infructuosa. Pocos minutos después, los ovnis reaparecieron. Uno de ellos, cuya forma estaba encubierta por un gran halo de luz blanca, persiguió a un avión de línea hasta su aterrizaje, luego ascendió velozmente. Pilotos y pasajeros observaron perplejos esa impresionante aproximación. Todavía a las cinco y media, el ingeniero EW Chambers, al salir de la estación de radio WERC, divisó cinco discos gigantescos. Es fácil imaginar las reacciones de la población cuando los diarios relataron este impresionante carrusel nocturno. Una estación de televisión entrevistó a Albert Einstein. El gran físico se limitó a declarar, no me interesa saber qué es lo que la gente ha visto, pero ahora ya no caben dudas, la gente ve realmente algo. Razas de extraterrestres. Se han visto muchas variedades de extraterrestres, pero se podrían reducir a tres tipos básicos. Aunque por lo general se puede hablar de ciertas similitudes con la especie humana, es indudable que los informes apuntan al hecho de que existen entre los visitantes extraterrestres ciertos grupos bien diferenciados unos de otros, ello podría explicarse en el sentido de que cada uno de ellos provenga de puntos distintos del universo, lo cual iría en sintonía también con la variedad de naves observadas. Los tres tipos básicos que más diferenciados están entre sí son. Tipología enana, podríamos hablar de unas medidas de entre 90 y 120 centímetros. Las cabezas son desproporcionadamente largas, las figuras delgadas y en ocasiones usan cascos transparentes. Los autores en este caso hablan de forma humanoide o parecida a la humana. Tipología media, entre un metro y medio y metro ochenta. La tipología externa y el comportamiento son similares al humano, hasta tal punto que este tipo es prácticamente indiferenciable de los seres humanos, salvo porque a ellos se les suele ver junto a ovnis. Esto ciertamente nos da a entender la posibilidad comentada por algunos expertos del tema de que extraterrestres de este tipo se encuentren habitando entre nosotros de manera temporal o por periodos largos, con misiones secretas en nuestro planeta tipología gigante, de entre 2 y 3 metros de altura. Se puede hablar de un primer subtipo dentro de esta categoría con características un tanto deformadas en relación con nuestros patrones estéticos. En cambio, el segundo subtipo es similar al que se difundió de forma masiva durante los años 50, con características físicas muy agraciadas y algo parecidos al patrón nórdico-europeo. Los tres tipos fundamentales. Tipo nórdico. Su estatura varía de una estatura normal para la Tierra hasta alcanzar proporciones de gigantes. Se asemejan mucho a los habitantes de la península escandinava, de allí su denominación de nórdicos. Son altos, rubios, de piel clara, atractivos y casi iguales en todo al grupo étnico mencionado. Dentro de este grupo hay también individuos de cabellos negros. Tipo pequeño de cabeza grande, los grises. Hay varios subtipos y todos tienden a ser de un color grisáceo y por esta razón se los llama los grises. Su estatura es muy corta, no alcanzando en algunos casos el 1,2 metros. Tienen grandes cabezas y sus rasgos faciales son limitados, ya que poseen una ranura por boca y casi no se puede hablar de nariz. Sus ojos son grandes y negros. Parecen carecer de emociones y por eso son considerados crueles en el trato con humanos. Raza Varginha: Esta es una de las últimas razas conocidas aparecida en la localidad de Varginha, Brasil. El 20 de enero de 1996, entre la hora una y media y la hora cinco y media de la mañana, se creyó que un ovni se había estrellado en los suburbios de Varginha. Hubieron muchos testigos, incluyendo a tres chicas que volvían a casa caminando del trabajo. La gente describió a los extraterrestres así: de 1,20 a 1,5 metros de altura, hacían un sonido zumbante. Como un enjambre de abejas, tenían tres protuberancias en la parte superior de la cabeza, como cuernos, una piel marrón aceitosa, grandes ojos rojos y despedían un fuerte olor a amoníaco. Y entre los otros tipos están los morenos, parecidos a los hindúes, y los que se asemejan a los reptiles. Formas de conducta. Las principales formas de conducta de los humanoides observados por los testigos se pueden catalogar de la siguiente manera. Trabajo de toma de muestras, se observa a los extraterrestres recogiendo ejemplares de rocas, plantas, agua, tierra, etc. Permanencia cerca de la nave, por lo general se observa que los humanoides no se alejan de su vehículo. Poca predisposición a dejarse ver. Suele suceder que una vez detectada la presencia de personas por los humanoides, estos últimos se introducen rápidamente en su vehículo y remontan el vuelo. Aproximación al testigo humano, en otros casos el humanoide se acerca al observador pero sin llegar a tener contacto físico. Aproximación o detención de vehículos humanos, en esto entran varios de los ejemplos vistos hasta ahora, pues es frecuente este tipo de informes, en los cuales los humanoides interaccionan con los ocupantes del vehículo, algunas veces de forma algo brusca para el sentir de algunos de los humanos. Posibles encuentros con robots o androides, algunos de los informes detallados por los testigos indican la posibilidad de que muchas veces los visitantes que descienden a tierra puedan ser de tipo mecánico muy avanzado, dado su aspecto externo. En una mayoría de ocasiones se da la presencia conjunta de seres vivos humanoides junto a androides o robots. Personalidades de la investigación ovni. Pedro Romaniuk. Pedro Romaniuk, 1923-2009, fue uno de los investigadores que en la Argentina tiene más renombre en el estudio de la ciencia extraterrestre y de las profecías. Su primer libro publicado data del año 1968, cuando estos temas eran tabúes. Publicó aproximadamente 20 libros en los cuales los lectores pueden adentrarse en el conocimiento de las opiniones de este investigador sobre los seres extraterrestres, de la nueva era, de un concepto distinto sobre la muerte, de los poderes internos que dice que ya comienzan a despertar en el hombre. Su voz y pensamiento se hizo presente en conferencias, charlas, reportajes radiales, televisivos, tanto como en diarios y revistas. Allí manifestó con vehemencia verdades y conocimientos del mundo que vendrá, en más de 3.000 conferencias. Juan José Benítez. Periodista e investigador que nació el 7 de septiembre de 1946 en Pamplona. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Pamplona desarrolló su trabajo como redactor en periódicos como Eun Heraldo de Aragón de Zaragoza, La Verdad de Murcia o La Gaceta del Norte de Bilbao, periódico al que llegó en 1972. Fue precisamente en este rotativo vasco en donde inició su investigación del fenómeno ovni. Un día de 1972 recibió en redacción un teletipo que hablaba sobre un aterrizaje ovni en Burgos. Desde ese momento, Benítez se dedicó a cubrir todas las informaciones referentes al fenómeno ovni que llegaban a la redacción de la Gaceta del Norte. Pero sería dos años más tarde, en 1974, cuando verdaderamente su vida se vio encauzada hacia la investigación ovni. En aquel año, un teletipo de F que relataba como un grupo de peruanos, el IPRI, aseguraba estar en contacto con seres extraterrestres llegó a la redacción de la Gaceta del Norte. Benítez fue el encargado de cubrir la noticia y viajó a Perú. Fruto de este viaje nacerían sus dos primeros libros Existió otra humanidad y Ovnis Sosa la humanidad. En ellos relataba con todo lujo de detalles sus experiencias y entrevistas con los hermanos Paz y la Misión Rama, así como su primer avistamiento de un objeto volador no identificado en el desierto de Chilca. A su vuelta de Perú, sus reportajes sobre la Misión Rama consiguieron disparar las tiradas del periódico, causando un impacto tremendo entre la población. Todo ello a causa de la influencia de los reportajes realizados por Benítez. Sin embargo, él mismo reconocía recientemente a este respecto. Ahora, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que había en esos reportajes y en el posterior libro Sos a la humanidad dos cosas bien diferentes: una era lo que yo sé y sobre Chilca, y otra todo aquello de los contactos del grupo IPRI. En esto último es indudable que había muchas cosas de cosecha propia de aquellas gentes, mucha fantasía. Pero si había algo de verdad, algo que sigo defendiendo hasta ahora, la existencia de unos seres que no conocemos, cuya naturaleza física no es la nuestra y que trabajan en un papel especial con cada ser humano. Lo demás, no es comprobable, todo el grupo Rama, todo lo que montaron, probablemente era fruto de la imaginación de aquellas personas. A partir de este momento, Benítez vuelca su carrera en la investigación ovni, publicando una larga serie de reportajes de investigación ovni. A pesar del éxito de sus investigaciones, en 1977 comienza a tener serios problemas para seguir difundiendo el tema ovni por causa de diversas presiones, por lo que decide abandonar el periodismo para dedicar todo su esfuerzo a la investigación del fenómeno ovni. Es entonces cuando aparece su obra 100.000 kilómetros tras los ovnis, Plaza y Llanes 1978, en la cual recoge numerosos casos de avistamientos y encuentros cercanos acaecidos en tierras españolas y otros lugares del globo. También en esta época, Benítez tuvo acceso a 12 expedientes confidenciales del ejército español concernientes a ovnis, datos estos que vieron la luz en un libro ya histórico, ovnis, Documentos Oficiales del Ejército Español, Plaza y Llanes 1977. En el año 1979 publica otra de sus obras, TVE, Operación OVNI, Plaza y Llanes barra Planeta, en la que se relatan una serie de investigaciones realizadas por Benítez y que tenían como nexo común el haber sido protagonistas de una serie de documentales grabados para la cadena de televisión española TVE. El 11 de noviembre de ese año tenía lugar uno de los sucesos ovni más importantes de toda la ufología española, el caso Manises. Benítez fue la persona que más investigó el caso en su momento, entrevistando a todos los testigos principales del suceso, los pilotos del avión comercial, el piloto del caza, etc. Fruto de estas investigaciones surgió el libro El Incidente Manises. Uno de los expedientes más completos sobre el caso, y que aporta documentos importantes como informes oficiales y los testimonios directos de los protagonistas. Fabio Zerpa. Fabio Zerpa nació en Uruguay en 1928. En 1951 se radicó en Argentina siendo ciudadano de ambos países. Socio de Argentores desde 1971. Cursó estudios de antropología, psicología y sociología. Fue profesor de historia y de arte escénico. Se graduó como psicólogo en la Universidad Complutense de Madrid, España y como terapista de vidas pasadas en el Instituto Dr. Helen Wambach, San Francisco, California. Fue miembro de distintas entidades mundiales de omnilogía, parapsicología y neoarqueología. Dictó cursos y seminario alrededor del mundo. Fue rector del Centro de Estudios Psicoespaciales de Buenos Aires, Argentina. Presidente de la Fundación de Disciplinas de Apertura. Ha recibido importantes premios en reconocimiento a su labor como investigador y como comunicador social. Falleció en Buenos Aires en 2019. Erich von Daniken. Erich von Daniken nació el 14 de abril de 1935 en Zofingen, Suiza. Fue educado en el colegio Saint-Michel de Friburgo, donde ya como estudiante ocupó su tiempo con el estudio de las antiguas escrituras sagradas. Mientras era gerente general de un hotel de cinco estrellas suizo, escribió su primer libro, Las Carrozas de los Dioses. Que de inmediato se convirtió en un bestseller en los Estados Unidos, Alemania, y posteriormente en otros 38 países. Los libros de Fonda Nicken han sido traducidos a 28 idiomas y se han vendido 60 millones de ejemplares en todo el mundo. Se han producido dos documentales sacados de sus libros: Las carrozas de los dioses y Mensajes de los dioses. De más de 3.000 conferencias dadas por von Daniken en 25 países, más de 500 fueron presentadas en universidades. Hablando con fluidez cuatro idiomas, Erich von Daniken es un ávido investigador y un viajero compulsivo, viajando en promedio 160.000 kilómetros cada año a remotos lugares de la Tierra. Esto le permite examinar de cerca los fenómenos sobre los que escribe. Es miembro de la Asociación de Escritores Suizos, la Asociación de Escritores Alemanes y el Penclub Internacional. Le fue otorgado un doctorado honorario por la Universidad Estatal de Bolivia. Recibió el premio Huesped Ilustre de las ciudades de Lea y Nazca del Perú. En Brasil recibió el premio Lourenco Filo de Oro y Platino, y en Alemania fue condecorado con la Orden de Cordón BLE du Saint-Esprit junto con el astronauta alemán Ulf Merbold. Joseph Alien Heineck. El doctor Heineck era un profesor de astronomía de la Universidad Estatal de Ohio, y posteriormente presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad del Noroeste. Durante los años 50 y 60 del siglo XX trabajó como consultor de astronomía para el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En esencia, su responsabilidad era determinar si había alguna explicación astronómica en un avistaje ovni. El profesor Ainek estudiaba un informe ovni y decidía si su descripción sugería a un objeto astronómico conocido, es decir, si el testigo vio al planeta Venus o a un meteoro en vez de un ovni genuino. Al principio el doctor Hinek era escéptico con respecto a los ovnis, pero al examinar cientos de informes dados por testigos creíbles, se convenció que el fenómeno ovni era digno de un estudio serio. Al cerrarse el proyecto Libro Azul en 1969, comenzó a considerar con seriedad la formación de una organización privada para el estudio científico del fenómeno ovni, compuesta por científicos y otros técnicos muy expertos que trabajarían juntos para resolver el enigma ovni. En 1972, Ainec publicó su libro clásico. La experiencia ovni, UN Estudio Científico, en el cual presentaba sus categorías de agrupamiento de los avistajes ovni y acuñó la frase Encuentros Cercanos. En 1973, inició al Centro para Estudios ovni presidiéndolo como director científico hasta su muerte en 1986. Antes de morir, el doctor Hainek nombró a Mark Rodeguier para ocupar su cargo. Este centro continúa honrando al legado de Gineca a través de sus serios estudios y exámenes del fenómeno OVNI. Bien, amigos. Es todo por ahora. Recuerden que este tema, que es tan vasto, viene dividido en varias partes para no cansar con horas de videos. Aunque cada parte trata temas que se pueden comprender aislados, es mejor verlos a todos y en orden numérico para tener una visión lo más completa posible. Si les gustó el material den like y activen la campanita para ser avisados de nuevos temas. Mis mejores deseos a todos. Nos vemos en otra ocasión.